Muy buenos días, aquí estamos en un nuevo programa de Coaching on Radio y Televisión. Muchas gracias por estar ahí. Uno de los primeros programas de la nueva temporada del 2017-2018. Como ven, yo no he vuelto todavía de vacaciones, lo cual espero que no les moleste demasiado porque me lo estoy pasando muy bien. Unos señores que se han vuelto y han vuelto a trabajar y han vuelto con su maravilloso torneo, el séptimo circuito Senior Turismo de Galicia, son de derecha a izquierda, por antigüedad en mi conocimiento, Javier de la Cerda, el señor Echevarría, don Miguel Echevarría y Manuel Alegre, tres miembros de la organización de este torneo que ayer tuvo una prueba significativa e importante en un campo del País Vasco y que me vais a contar vosotros, Basozabal. Bueno, perdón, Pamplona, de Navarra, efectivamente. Pues por suerte es de Navarra todavía, o sea que se mantiene independiente. Vale, contarme cómo fue el torneo, la gente que estuvo, cuán duro fue la prueba, qué tal fue la organización, qué tal lo pasasteis y si lo disfrutasteis. El programa es vuestro, como siempre. Bueno, si quieres empiezo yo y yo te cuento que Fuaste ya es casi una prueba casi obligada en el circuito. Es un campo que salvo prácticamente un año se ha mantenido a lo largo de las siete ediciones. Es un campo, como campo de golf, fantástico, unas instalaciones magníficas y una organización fantástica. El día que hemos tenido acompañado también, hemos tenido un día buenísimo. Últimamente nos comentaban aquí que la climatología no estaba siendo tan favorable, pero ayer de verdad que ha sido un día soleado, un día fantástico bajo algo. Las condiciones del campo eran idóneas, a pesar ya de tener un verano muy seco, el campo estaba en unas condiciones buenísimas, los greens, los tees, las calles, y hemos pasado una jornada divertida, los jugadores lo han pasado fantástico, y realmente pues, la acogida y ha sido, pues, como todos los años, con caras muy, muy, ya, muy tradicionales, con gente ya que es, año tras año fideliza, todos aparecen con sus camisetas, sus polos de otras ediciones. Sabes que hay un cariño y que hay una fidelización muy grande en este circuito. Bueno, o sea, ha sido un éxito una vez más. 90, 80, 90 y tantos jugadores. 93. Sí, o sea que estáis ahí, ¿no? Siempre estáis por encima de 90 mínimo. Hombre, podríamos haber ido a 110 jugadores, pero bueno, hablando con... Es una salida a tiro, entonces, hombre, queremos que la gente, que el juego sea fluido, que la gente pase bien y que no esté esperando, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿cómo se llama? Preferimos limitarlo. Pero muy bien, muy bien, o sea, un día muy bueno, Enrique, y sobre todo la organización en cuanto al campo y la colaboración del campo con Fernando Núñez al frente, que es un crack. Y es un gran profesional, pues ha sido todo. No conozco el campo, ¿cuán duro es? Para un senior como yo, por ejemplo. No, tiene un par de cuestecitas, pero vamos, date cuenta que estamos en el norte y la gente del norte ya sabes. Bueno, pues, son de otra pasta, ¿eh? Los alrededores y tal, que son gente pegada y que sube puesta, pero vamos, no es un campo, muchísimo. Bueno, y entonces con lista de espera, o sea, podíais haber metido 100 y pico personas, increíble, muy bien, muy bien. Oye, vais a continuar a lo largo del mes de septiembre con tres pruebas más, de hecho, mañana hay otra, ¿no? Sí, bueno, mañana, ahora acaba esta entrevista, partimos hacia San Sebastián, bueno. Y mañana celebraremos la cuarta prueba en Basozabal, el campo que dirige John Urbina, y también ha sido sede varias veces ya en este circuito, el cual pues también tiene una consolidación buena en el circuito senior nuestro, ¿no? Es un campo que acoge también, hace mucho por ser sede, y bueno, desde la dirección de turismo esto también influye en cuanto a ganar números para poder ser sede, que mucha gente, tanto en el norte como Castilla, Madrid o cualquier comunidad, quiere serlo, ¿no? Mañana tendremos una participación de 100 jugadores, creo que también la climatología va a ser buena, y bueno, es la antepenúltima prueba. La semana que viene continuamos y finalizamos
martes y jueves por orden en Sevilla, en Cruz Audín, y el jueves en un clásico ya quizás el que más del circuito, si no, no sé si debe ser pleno de ediciones, pero casi si no, en el RACE de Madrid, también con una participación pues full, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos en el formato que queremos para este torneo, que es una salida a tiro y que sea un juego fluido, y por eso debemos doblar como mucho 8 o depende del campo 9 hoyos para 104, 108 jugadores como mucho, aunque bueno, sabemos que en algunas sedes podríamos haber llegado a muchos más jugadores, ¿no? Sí, claro. No, yo voy a estar en el RACE porque ha tenido el detalle Javier de decirme que fuera a jugar y ya me gustaría, pero no tengo tiempo el jueves porque se me han complicado las cosas. Pero ¿os parece que nos veamos el jueves los cuatro y hagamos un programa allí y charlemos un poco de todas las pruebas y comentemos con más detalle? Muy bien, pues fenomenal, allí nos veremos. Sí, no, yo creo que puede ser muy interesante. Además es un campo que yo le tengo especial cariño, igual que como veo que le tenéis vosotros por lo clásico en la prueba. Siempre he estado unido al RACE, incluso he trabajado allí en otra época. Y me gusta mucho ese campo, lo he jugado muchas veces y es un campo con mucha tradición y solera, no solamente en Madrid, sino en toda España, ¿verdad? No, sí, claro, bueno, el RACE y un poco todos los campos que componen el circuito, ¿no? Sí. Este año los nombres hablan por sí solos, Señorío de Zuazti, Basozábal, El Saler, Zaudín, el RACE, en fin, son campos que ya el nombre, cualquier jugador de golf, pues entiende que es un peso importante. La tradición y solidaridad que muchos campos del que componen el circuito tienen. Te puedo contar un secreto, Manuel. Tú sabes que quién aprendió a jugar el golf en el Saler. Sí, ayer estuve con mi profesora, que ya la traeré a algún programa, con Mari Carmen Navarro, que a lo mejor la conocéis. Era capitana del equipo nacional absoluto con 11 años. Debía saber jugar bien. Yo competí con ella. Y ganó campeonatos de España para aburrir. Debe tener 45.000 copas en casa. Yo tengo una anécdota que le comentaba, que nunca le había comentado, que es que llegué a Chile, fui a jugar a un campo, tal, y un caddy, quiero decir, en América, tanto del norte como del sur, que es muy normal encontrarse un caddy, ¿no? Y que te pongan un caddy. Entonces, ¿no? ¿Y cuál es tu profesora? Pues Mari Carmen Navarro. Yo la hice aquí en una prueba en Chile y tal, que por cierto ganó de no sé qué. fui su caddy aquí, salúdala cuando la vuelvas a ver. Y las circunstancias de la vida se me había olvidado hasta ayer que se lo comenté. Han pasado 15 años, nada más y nada menos. Pero bueno, la verdad es que a mí el Saler me atrae mucho, pero es que todos los campos, como bien decía Manuel, me parecen de una tradición, una solera y un encanto muy, muy especial. Está muy bien medido y muy bien valorado todos los campos que forman parte de este circuito. La lástima es que iba a jugar el RACE y no lo voy a poder jugar, pero bueno, ya me comentaréis el año que viene alguna posibilidad. Dime, Javier. Una cosa nada más, ayer decirte que el ganador de Scratch, sí, fue Carlos Celles, que es hermano de Eduardo Celles, sí, un gran profesor. El primer profesor y el que sacó adelante a John Ram en su primera fase, de la fase de juventud. Sí, sí. Y que lo sigue asesorando, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto, que la verdad que fue, vino Carlos Celles y ganó. Seis más, muy bien. Hizo un recorrido. Oye, me vas a pasar todos los datos para que los tengamos al final del programa, como hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y recordarte, y te va a recordar, Enrique, que hay el tema importante, que es la oferta que tenemos, vale, para ir a final y internacional. De recordarla, esto. Bueno, sí, ya sabéis que se clasificaron directamente 24 jugadores, 4 por cada una de las pruebas clasificatorias que hemos tenido y que estamos teniendo. Pero también hemos pensado que a esta fiesta podíamos añadir personas que quieran acompañar a sus amigos o que quieran estar presentes en esa que nosotros entendemos más que una final, es una fiesta. Una fiesta que tiene una parte deportiva y una parte lúdica y que nos gustaría, pues, que si hay grupos de amigos que quieran acompañar a los ganadores o cualquier persona que quiera ir. Es más, la competición paralela que hacemos con los que quieran acompañarnos después de la fase oficial, no necesariamente tiene que ser senior. Es una cosa que queríamos aclarar, porque bueno, ya sabes, es un circuito senior,
pero entendimos que los acompañantes y que los paralelos puedan competir cualquier persona de cualquier edad. Por lo cual abrimos mucho más las posibilidades para que familias, amigos puedan desplazarse y hacer una gran fiesta final, que es un poco el objetivo, y que disfruten todo, tanto los finalistas como los invitados, como la gente que quiera hacer acceder a esta fase final, y que yo creo que eso le va a dar más grandiosidad a la final. Sí, no, va a ser una maravilla. Incluso yo recuerdo que el año pasado recibíais con gaitas, o sea que efectivamente es una fiesta, ¿no? Es una auténtica fiesta, ¿eh? 15, 16 y 17 de octubre, que el anuncio lo he puesto yo con mi voz, con lo cual me acuerdo todavía de las fechas con exactitud. Y lo tengo apuntado en mi calendario de actividades para el mes de octubre, porque ahí estaré, ¿eh? Y así podemos hacer otro segundo programa los cuatro, si os apetece, ¿eh? Claro, sí, bien. Bueno. Pues que no olviden nuestros seguidores, no solamente senior, que el 15, 16 y 17 de octubre hay una prueba en la cual pueden participar en una zona estupenda de España, que es Galicia, y además en un sitio privilegiado como es el balneario de Mondariz, con un campo también, uno más de este circuito, el séptimo, ¿no? Excepcional, absolutamente excepcional. Tiene una belleza el campo de Mondariz inigualable, y en un paraje también inigualable y maravilloso, ¿eh? Yo también veraneaba ahí de niño. Es que habéis ido cogiendo campos que están unidos a mí desde mi más tierna infancia. Con lo cual le tengo especial cariño al circuito, ¿eh? Oye, un campo que no conozco, por cierto, es el de Sevilla, aunque hablaremos de él la semana que viene. Creo que es un campo también excepcional y fantástico, pero no lo conozco. Es un campo nuevo, es un campo joven. Uh-huh. Yo tampoco lo conozco, ¿eh? Nunca he jugado. Manuel, tú sí lo has jugado, ¿no? Hace tiempo. No puedo explayarme mucho porque son muchos campos y no recuerdo bien si es una competición, ha tenido una final que fui a jugar hace, pues no sé, quizás 12 o 13 años, uh-huh. pero no recuerdo los detalles técnicos de. Bueno, ya hablaremos de ello si queréis en el programa de la semana que viene. Os lo paseo, que me lo batearé seguro y os lo resumo y os lo cuento encantado. Venga, yo creo que estarán felices y contentos los oyentes y televidentes, que cada vez hay más, de poder verlo. Por cierto, dar las gracias a los 250.000 oyentes al mes que tenemos en la radio, cifras del mes de julio, muchísimas gracias, y 65.000 visualizaciones al mes, también en fechas del mes de julio, incluida las más de 10.000 en la radio a los programas que habéis hecho vosotros, o Javier y yo, y más de 5.000 a día de hoy cada uno de los programas de este torneo, con lo cual desde luego hay interés y no hay más que ver que está plagado de incluso de estrellas como Celles, ¿no? Que ha venido a jugar hoy. Bueno, pues si queréis comentar algo más, estamos todavía en tiempo y si no lo podemos dejar aquí pendientes de volvernos a ver. Nada, en un día o dos días, porque tenéis otra prueba en el País Vasco, como yo me equivocaba al principio, que había trastocado las fechas y los campos. Muy bien. Pues no, nada más decirte que los dos campos, el de ayer y el de hoy, son diseños de José María Olazábal, y que tenemos la suerte mañana, si está por aquí, de estar con él y saludar. Porque siempre, yo siempre que venga a Olazábal, por aquí andaré. Oye, pues procurar. Es un tour. Oye, cuidado que también es senior y como jueves acabó la posibilidad. Ya finalista ya. No, ya tenemos finalista. No nos importaría nada. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por haber estado ahí. Sé que habéis hecho un esfuerzo porque con el lío de organización que siempre conlleva y que para que salga bien conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo, ha sido un verdadero agradecimiento. Es por mi parte un verdadero agradecimiento que habéis podido estar aquí los tres y charlar conmigo acerca de este torneo y específicamente de esta última prueba. Con un ganador, Celles. Muchísimas gracias y os espero en uno o dos días otra vez y charlamos de Olazábal, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Cuidaros mucho. Hasta luego. Chao, señores. Chao.
Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.